Feliz sábado, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos al programa de Escuela Sabática de la Iglesia de Portales. Que Dios los bendiga en donde quiera que se encuentren. La lectura bíblica se encuentra en Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Feliz sábado, queridos hermanos. Esta mañana quiero invitarles a que inclinemos el rostro para elevar una oración a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, te agradecemos, mi Dios, en esta mañana por todas las bendiciones recibidas hasta este momento. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Esta mañana de sábado, estamos por iniciar este programa de Escuela Sabática. Queremos pedirte, Padre, que tú lo bendigas y que tú lo dirijas. Que derrames tu Santo Espíritu en cada uno de los hermanos que estaremos participando esta mañana. Y que todo lo que aquí se diga, Padre, sea dirigido por ti y sea solamente para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Sé tú nuestro invitado de honor, Padre Santo. Y por favor, bendice a cada uno de mis hermanos que están siguiendo esta transmisión. Quédate con nosotros, lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, para quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A continuación entonaremos el himno número 69, Señor mi Dios. Oh,
Noreste de la India, 5 de diciembre. La visita del león. Yo tenía muchas preguntas sobre Dios. Cuando yo era niño, iba con mi padre a los servicios religiosos 2 días diferentes de la semana. Un día mi padre me llevó a un lugar del culto tradicional de mi familia. Y los domingos mi padre me llevaba a diferentes iglesias cristianas. Mi padre no podía decidir a quién adorar. En una ocasión, mientras yo leía el libro sagrado de mi familia, exclamó: "Parece que Jesús se menciona más veces en este libro que nuestro propio profeta. ¿Por qué?". Mi familia creó su propia religión particular, que era una parte tradicional de la India y en parte cristiana. A medida que yo fui creciendo, se me fue decantando por el cristianismo, pero quería aprender más. Ansiaba ver a Jesús con mis propios ojos. "Señor Jesús, me gustaría verte a cara a cara", yo oraba. Cuando fui joven, decidí salir de mi casa y mudarme a una cabaña de las afueras de un pueblo lejano llamado Chagual. Quería estudiar la Biblia por mí solo durante varias semanas. La gente del pueblo, que no eran cristianos y eran muy supersticiosos, notaron que yo tenía un comportamiento tranquilo y amable. Un día me ofrecí a orar por un hombre enfermo y este se recuperó, por lo que me apodaron el santo. Las gentes de la aldea me respetaban como santo e iban a mi cabaña todas las mañanas y todas las tardes a llevarme comida. En la cabaña yo oraba y leía la Biblia, estudiaba Daniel y Apocalipsis y repetía constantemente mi oración pidiendo ver a Jesús. "Señor, quiero verte", yo decía. "Por favor, revélate". Una noche mientras oraba y leía la Biblia, sentado en el piso de tierra, sentí una presencia en la habitación. Al levantar la vista, vi a un enorme león. El león se agachó y lo miré directamente a los ojos. Me asusté y me alejé de la bestia. Entonces oí una voz masculina que me dijo: "No temas, pasa la mano por el león desde la cabeza hasta la cola". "No puedo hacer eso", exclamé. "El león me matará". "Pero has estado orando, pidiendo verme", dijo la voz. "Oré para ver a Jesús", respondí. "Jesús, el león, es el león de Judá", dijo la voz. "Acaricia al león". Yo había leído que Jesús es el león de Judá en Apocalipsis 5:5. Estaba asustado, pero no me atrevía a desobedecer. Levanté mi mano temblorosa y la coloqué sobre la cabeza del león. El león no se movió. Lentamente, con mi mano todavía temblando, acaricié al león desde la cabeza hasta la cola. Cuando se alejó el león, el animal sacudió la cola, levantando polvo del suelo. Entonces el león salió hacia la oscuridad de la noche. A la mañana siguiente, una mujer del pueblo llegó a la cabaña con el desayuno, pero se detuvo cuando vio huellas de león en la tierra, dejando caer la comida. Corrió de vuelta al pueblo. "El santo está muerto", gritó. "Lo mató un león. Vi las huellas entrando en su choza". Todos corrieron hacia la cabaña, pero me encontraron sentado en el suelo leyendo la Biblia. No se había movido de ahí. Cuando los demás escucharon mi historia, se sorprendieron y le pidieron que les enseñara a ellos también sobre Jesús. Más tarde aprendí sobre el sábado y me hice pastor adventista. Con el tiempo, hice una iglesia adventista en mi pueblo natal, Dharam Kot Baga, en el norte de la India. Tuve cinco hijos y 2 hijas.
Mi hijo menor, Samson, de 48 años, alaba a Dios por la experiencia del león. A Dios le encanta cumplir los deseos de nuestro corazón, dijo. Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a construir una nueva iglesia en Amritsar, donde yo sirvo como pastor. Gracias por sus generosas ofrendas. Ahora entonaremos el himno 75. ¡Grande es Jehová! Feliz sábado, queridos hermanos. El nuevo horizonte de hoy se titula El mensaje para este tiempo. Vivimos momentos críticos en los cuales el pensamiento humano cambia constantemente. Por lo tanto, debemos dar un mensaje para este tiempo que sea urgente y poderoso. El mensaje de los tres ángeles que se encuentra en Apocalipsis 14. Es evidente que el tiempo del fin está cerca. Lo vemos cada día, cómo la maldad se instala en este mundo como un cáncer. El origen de este cáncer espiritual es el diablo. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Seguir sufriendo y quejándonos hasta que la muerte nos alcance? Esta es una opción que millones de personas eligen. Otra opción es luchar y llamar a otros a resistir, pero esta opción pocos la eligen. Dios siempre se ha comunicado con el ser humano, antes y después de la caída. Tenemos a un Dios de relaciones. A un Dios que quiere compartir su amor y sus planes con nosotros. Dios nos conoce a cada uno de nosotros y sabe el momento en el que estamos viviendo. Dios se preocupa por cada uno de nosotros de manera individual y colectiva. Evidentemente, Dios tiene un plan: salvar al hombre y restaurar el orden en el universo. Por eso es que Dios siempre ha elegido a hombres y mujeres para dar un mensaje preciso en el momento concreto. Es por ello que Dios llamó a Noé para anunciar la destrucción de la tierra por medio de un diluvio. Eligió a Moisés para liberar al pueblo de Israel
de la amarga esclavitud de los egipcios. Llamó a Esther para librar a su pueblo de un genocidio. Y así como estas historias, hay innumerables más en la iglesia, en la Biblia, muchas historias similares a esta. Por lo tanto, sabemos que el mensaje de los tres ángeles es un mensaje de amor y salvación para las personas de nuestro tiempo. Es el último mensaje que predicaremos antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El pastor Jack Sequeira lo describe perfectamente en esta frase. Es la última advertencia de Dios a un mundo condenado a perecer. Así describe este pastor al mensaje de los tres ángeles. Por eso Dios necesita hombres, mujeres, jóvenes y niños comprometidos y consagrados para difundir este mensaje. Y lo invita a usted, mi hermano, y a mí, a que lo hagamos con urgencia. Nuestra misión es proclamar la verdad. Los adventistas hemos sido llamados para ser centinelas y portadores de luz. Se nos ha confiado la última advertencia sobre este mundo que está por perecer. La palabra de Dios nos ilumina y nos indica que debemos cumplir esta importante tarea de proclamar el mensaje de los tres ángeles. Tenemos esta gran misión. Ninguna otra misión se puede comparar a esta, la de proclamar el Evangelio. Y nada debe distraer nuestra atención de proclamar el mensaje de los tres ángeles. Querido hermano, querida hermana, comprométase con Jesús a difundir este mensaje. Así como Jesús no dudó en dar su vida en la cruz por nosotros. Por lo tanto, queridos hermanos, proclamemos este mensaje. Amén. Les invito a inclinar el rostro para buscar a Dios en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias por permitirnos estudiar tu santa palabra. Ahora de manera especial te pido que bendiga a los maestros que están a cargo de la lección del día de hoy. Te pido que lo que aquí se diga, Señor, sea de tu agrado, que sea de provecho para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. A dos hermanos de nuestra iglesia, nuestro anciano, el hermano Felipe Lupercio y el pastor Daniel Pérez. Hablando de la educación artística y científica, que fue una lección inspirada esta semana. También tendremos con nosotros en apoyo para ver los comentarios que ustedes van a darnos durante esta transmisión a la directora de evangelismo que hoy tuvo su programa, nuestra hermana Fabi Pérez. Sean todos bienvenidos al programa y reciban un saludo de toda la directiva. Gracias, hermanos, bienvenidos. Adelante, Felipe. Bueno, hermanos, ¿qué tal? Muchas gracias, ¿verdad?, por esta presentación, Lupita. Gracias, hermanos, por seguir esta transmisión. Estamos muy contentos y tristes a la vez, ¿verdad?, porque no podemos estar en la iglesia, los que acostumbramos a ir a la iglesia, pero estamos listos, ¿verdad?, para compartir las verdades eternas de nuestro Dios. Lección número 10. Ya vamos en la lección 10. Qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad?
vamos a hablar sobre la educación artística y científica. No sé si te pasa a ti, a mí sí me pasa muchas veces como cristianos, como que huimos de las artes y de las ciencias, porque no sabemos cómo contestar, o pareciera que estas dos situaciones se interponen con nuestras creencias, como que de todo lo que nosotros conocemos, a veces no va de acorde con lo que enseñan la ciencia o las artes. A lo mejor tú te has enfrentado con la siguiente pregunta: oye, vamos al cine. No, no voy al cine. ¿Por qué no vas al cine? Y aquí viene el problema. ¿Cómo contestar por qué a veces como cristianos no vamos al cine? O otra pregunta que luego nos hacen: oye, en la Biblia se enseña que la vida comenzó hace aproximadamente 6,000 años o un poquito más. Pero la ciencia enseña que la vida comenzó hace más de 500 millones de años. Y como que empieza ahí a haber problemas, ¿verdad?, entre lo que creemos y lo que enseñan estas artes. Bueno, esta semana aprendimos cómo lidiar con esto. Y aprendimos que el arte y la ciencia deben ir en armonía con la palabra de Dios. Y hemos dividido esta lección en tres puntos claves que vamos a desarrollar a lo largo de nuestro tiempo, ¿verdad?, que tenemos. El primer punto va a ser la obra artística de Dios. El segundo punto va a ser la falsa ciencia y la falsa educación artística. Y el tercero va a ser el Dios es el sustentador. Es decir, que vamos a comenzar con la primera parte, la obra artística de Dios. Pastor Dani, el versículo de memoria nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué nos enseña este versículo, Pastor? En la seguridad que todo ha sido constituido por Dios, creemos que nuestra vida misma está bajo su gobierno. Es cierto que cuando observamos los cielos, a mi parecer me gusta mucho observar el firmamento. Por las mañanas aquí en casa podemos tener una vista favorable, formidable. Inclusive he tomado algunas imágenes de los volcanes, de algunos cerros o algunas minas que existen en este panorama. Y bien es cierto que esos cielos que se ven cada mañana, cada atardecer, cuando lo vemos en el horizonte también, ocultarse el sol, podemos ver la gloria de Dios. Y pareciera ser que en este mundo de pecado ha habido una diferencia, porque antes podría observarse algunas cosas maravillosas, más grandiosas del poder de Dios. Es cierto que la Ciudad de México mucho tiempo ha estado contaminada, pero ciertamente hoy en día lo es más. El pecado en nuestra vida también sabemos que se ha llevado a cabo muchos actos en los cuales hay separación de Dios, y por lo tanto hay muchas de las ciencias o muchas de los aspectos que en este tiempo se consideran que pareciera ser que son por sí solos que se dan a la vida. Es cierto que en la lección leíamos algún comentario de la energía, que esta por sí sola se subsiste, y que dice en ese comentario que pareciera ser que Dios no tiene ni la mayor posibilidad de actuar en ella. Y creo que estamos en un grave error cuando consideramos ese aspecto, puesto que dice este versículo, y que a la luz de lo que hemos memorizado en esta participación, sabemos que no solamente el versículo 1, sino en sus versículos que estudiábamos en esta semana, consideramos que el capítulo 19 del libro de los Salmos nos sigue diciendo en su versículo 2 y 3: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Versículo 3: no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída nuestra voz. Así es que es cierto que este pasaje del Salmo 19 podemos encontrar verdaderamente la obra maravillosa de Dios, que solamente cuando vemos esas imágenes, esos cuadros, decimos: magnífico, maravilloso, sorprendente, y
Alabado sea Dios por esas maravillas que Dios todavía nos deja notar en medio de esta naturaleza que Dios nos ha concedido. Muy bien, ¿verdad? Este es un versículo extraordinario. La lección nos enseñó esta semana que debemos voltear más hacia el cielo, ver más la creación de Dios y admirarla, sin caer en el panteísmo, ¿verdad? Porque el panteísmo es esa ciencia que enseña que si vemos un árbol, Dios es el árbol, si vemos una flor, Dios es esa flor, y se aleja, ¿verdad?, de lo que realmente Dios nos quiere decir. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Yo creo que muchos nos hemos extasiado en una noche estrellada, o hemos sacado fotos, ¿verdad?, donde se ve un cielo azul, o se ve un paisaje hermoso, y decimos, oye, yo quiero sacarme una foto en este lugar porque es una obra bonita, ¿verdad? Así es de que esta semana aprendimos que tenemos un Dios artista, un Dios que nos dio un mundo hermoso, a pesar del pecado, a pesar de la destrucción que hubo cuando vino el diluvio, todavía hay cosas hermosas que nos hablan de la huella de Dios como nuestro creador. Pero en Romanos, también estudiamos que en Romanos 1, del 18 al 21, Pablo habla referente a la creación, ¿verdad?, y a las obras de Dios. Que en el día del juicio, mucha gente no va a tener pretexto para decir, yo no tuve una Biblia, yo no pude conocer a Dios, yo no sabía cómo conducir mi vida. Pastor Dani, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que mucha gente en el día del juicio no va a tener pretexto para decir, yo no conocí a Dios? Este pasaje que nos da a conocer el apóstol Pablo es bien cierto que es para ver lo que muchas veces hacemos. Cuando el ser humano en el principio, en el jardín del Edén, pecó, falló a Dios en sus principios, en sus metas u objetivos, el ser humano se escondió. Adán y Eva pareciera ser, se encubrieron el uno al otro y trataron de, por así decirlo comúnmente, echarse la bolita el uno al otro. Pero en este tiempo no podemos ni decir que los huracanes, que los ciclones, que los temblores, los terremotos, las situaciones que hay en esta naturaleza, en este tiempo, pueden ser obra de Dios. No podemos culpar a Dios de ese tipo de actos. Y aunque ciertamente suceden en esta naturaleza, en esta tierra, no podemos decir que es un aspecto violento o agresivo de Dios. Es por ello que el libro de Romanos, cuando dice esa declaración bien clara, bien específica, que el apóstol manifestaba delante de Roma, decía Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué podemos argumentar ante las obras magníficas de Dios? Es cierto que ese tipo de acontecimientos que suceden en esta tierra, en este mundo, son desfavorables, son donde se ve mucha mortandad, mucha peligrosidad de lo que es este mundo, esta tierra. Porque yo creo que cada día, mientras escuchábamos las noticias en estos últimos meses o días, decían algunos comentadores, es que huracanes ya no hay en noviembre, es que huracanes ya pasó el tiempo, los ciclones, los eventos que hay en este mundo, pero día a día va a ser más latente la obra de la naturaleza. Y es que el mismo apóstol Pablo dice en otra porción que la naturaleza gime aún. El poder de Dios se hace manifiesto, la obra de Dios a través de este tipo de circunstancias, no es que Dios las provoque, no es que Dios haga esa realidad para que el ser humano se vuelva a él, sino que permite que estos eventos nos hagan
concebir a Dios, como lo dice este versículo, de ninguna manera argumentando en contra de Dios por las cosas que son notables en medio de esta naturaleza, como lo dice la Biblia en Romanos 1:20, desde la creación. Quiera Dios que nunca dejemos de observar todo ese poder de la naturaleza, pero no por resultado de una maldición o de una condenación de Dios para este mundo, porque aún en medio de los de las eventualidades existe una promesa, existe una esperanza. Dios permitió que en el diluvio fuese afectada la tierra, este mundo, y permitió que cuando pasó el diluvio fuesen conservada la naturaleza humana de tal manera que cuando Noé y su familia observaron ese magnífico arco iris, recordaron que Dios había provisto para ellos cuidado, protección y por sobre todas las cosas. Ninguno de nosotros podemos exponer a Dios a decir que nos ha maldecido, que nos ha hecho sentir las consecuencias de su violencia, de su ira, porque ciertamente hasta aquí hemos sido sostenidos por la gracia de Dios, no teniendo razón ni argumento en contra de su voluntad. Muy bien, muchas gracias. Excelentes comentarios, ¿verdad? Sabemos que el primer libro de texto que Dios hizo para que nosotros supiéramos que es un Dios creador fue la naturaleza. Adán y Eva no tenían una Biblia, pero tenían la naturaleza que les hablaba de este papito Dios que tenemos y que se preocupó por dejarnos una huella. En la Biblia y en la lección de esta semana aprendimos también que mucha gente invierte mucho tiempo estudiando o viendo temas de autores incrédulos e incluso habla sobre estos autores incrédulos, pero mientras la palabra de Dios es relegada. Desde que es bien importante que nosotros como cristianos, ¿verdad?, nos empapemos de la palabra de Dios, estudiemos la palabra de Dios, porque si no tomamos la palabra de Dios como un estilo de vida diario, pues ¿cómo vamos a crecer espiritualmente? En este primer punto de la obra de un Dios creador, vemos a Dios como un gran artista que se preocupa por sus hijos, ¿verdad? Y pasamos al punto 2, la falsa ciencia y la falsa educación artística. Pero antes de pasar por este punto, tenemos algunos comentarios de las redes sociales, por ahí, hermana Lupita. ¿Qué tal? Sí, pues tenemos saludos muy cariñosos de nuestros hermanos que se han conectado a la plataforma de Facebook. Está nuestra hermana Nogués, Carmen Solís, Elizabeth Sotelo, Angélica Medina, que le da un saludo muy afectuoso a la familia de Roberto León, Jessica Ivonne, a Claude Herba, creo que así se pronuncia. Dan muchas gracias a Dios porque la familia León, Chablé y Fragoso han recuperado de este virus que les fue atacado, pero que gracias a Dios están saliendo por gracia y misericordia de nuestro Dios. Y por supuesto, nos da mucho gusto escuchar nuevamente a nuestro hermano Roberto León, quien agradece las misericordias y el amor de Cristo que haya estado con su familia, con sus hijos, con su esposa y con todas las personas que estuvieron alrededor orando por él y por su familia. Son los que se han conectado ahorita y pues damos muchas gracias. También nuestra hermana Mirna manda saludos y Joyce Medina. Son de la plataforma de Facebook. No sé si Fabi tenga de la plataforma de YouTube. Sí. De la plataforma de YouTube también tenemos algunos saludos. Tenemos saludos y nos envían bendiciones el hermano Herberto Rivera, el hermano Marcos Acosta, Tita Solís y Jesús Sam. También la hermana Raquel Escarpulli nos manda saludos, pero nos pide que oremos por el pastor Elías Reyes, que va a ser operado, para que Dios obre en su salud. También recibimos bendiciones y saludos de nuestra hermana Mirna Castrejón y de nuestro hermano Miguel Toribio. Muchas gracias por sus saludos y bendiciones, hermanos. Muy bien, muchas gracias, ¿verdad? Gracias por esos saludos y
la verdad nos gozamos doblemente de las bendiciones de Dios al saber que nuestros queridos hermanos de la familia León Márquez se están recuperando, cómo Dios ha obrado en sus vidas y son un testimonio viviente, ¿verdad?, del poder de la oración y cómo Dios, ¿verdad?, los tiene en el hueco de su mano. Familia León, muchas felicidades, estamos gozosos en que vaya, va adelante la recuperación. Muy bien, retomamos nuestra lección, ¿verdad? ¿Cómo podemos identificar lo que es la falsa ciencia o la falsa educación artística de lo que es la verdadera, ¿verdad? ¿Cómo poder identificar? Estamos rodeados de mucha ciencia. En las redes sociales encontramos mucha ciencia. Y esta ciencia se contrapone con lo que enseña la palabra de Dios. Y a veces la falsa ciencia se basa en evidencia. Esas evidencias a veces tienen poco fundamento, ¿verdad? Y todo lo quieren comprobar a base de argumentos. Tienen argumentos y según ellos evidencia. Y con eso ellos atacan las creencias de la Biblia. Y la falsa ciencia tiene una característica. Hace un lado a Dios. Hace un lado la palabra de Dios. Y se justifican que ellos tienen la verdad porque tienen las evidencias. Y pues, ahorita vamos a hablar de las artes, ¿verdad? La falsa ciencia está por todos lados. Pastor Dani, ¿cómo podemos identificar cuál es la falsa ciencia de la verdadera ciencia? ¿Cómo como cristianos podemos cuidarnos de ese grave error? Una cosa bien notable es cuando lo que notamos alrededor, a nuestro derredor, alaba o da gloria a Dios. Y yo creo que cuando admiramos, como ya lo decíamos, algún cuadro, alguna pintura, escuchamos alguna música, vemos la literatura, algunas artes que ciertamente van encaminadas hacia promover en nosotros algo. Y vuelvo a insistir, si esto alaba a Dios, si esto menciona a Dios, o si esto da gloria a Dios, es así una llamada ciencia cristiana. Una educación o formación cristiana, puesto que Dios está inmerso en medio de toda esa creación, en todo lo que se ha dado origen, vuelvo a repetir, en la música, en la literatura, en la fotografía, o aún en el dibujo o la pintura. Todo esto que se revela puede ser que es favorable para honra y gloria de Dios. El apóstol Pablo, inclusive, en este día que estudiábamos en la lección, los hace llamar expertos, pero expertos en el error. Y es que podemos convertirnos en aquellos quienes, dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 6, en su versículo 9 y 10, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias. Estas hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y aquí menciona un aspecto que es bien claro en este mundo. El amor, la raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando nosotros nos olvidamos de incluir a Dios en nuestra música, cuando nosotros nos olvidamos de alabar a Dios en nuestros escritos, en nuestra literatura, aún en nuestra predicación o nuestra enseñanza. Cuando dejamos a un lado al Creador, nos podemos convertir en expertos en el error. En estar fomentando una falsa ciencia, la cual ciertamente puede hacerse notar cuando nosotros olvidamos ¿quién es el Creador? Admiramos la naturaleza y, como dijo usted, hermano Felipe, nos vamos hacia el panteísmo, hacia las ideas que nosotros notamos abstractas, que nosotros podemos observar, que podemos tocar, que son tangibles.
Pero nos olvidamos de aquel que creó, que nos dio esta naturaleza, estas artes, esta ciencia, para así que alabe y glorifique a nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, todo lo que respira, alabe al Señor. Es ahí cuando identificamos la diferencia entre lo que es la ciencia que proviene de Dios y la ciencia que nos separa de Dios o la falsa ciencia. Muy bien, muchas gracias, ¿verdad? Estamos rodeados de mucha información y encontramos información buena e información basura, ¿verdad? Que realmente no sirve. Referente a la falsa ciencia, la falsa ciencia se desarrolla en el ámbito de hacer a un lado a Dios. No reconocen a Dios como creador. Para ellos, sus argumentos son basados, como decían, en evidencias. Y esas evidencias, ¿verdad?, están rodeadas de un halo de misterio porque sacan a Dios. Y todas sus evidencias también no tienen un buen sustento, ¿verdad? No tienen un sustento real. Cuando la Biblia tiene un sustento, ¿verdad? Donde dice, en principio Dios creó los cielos y la tierra. Y hacen a un lado a Dios como si Dios no fuera un científico. Como si Dios no conociera de ciencia, ¿verdad? Como si Dios no hubiera creado la ciencia. Estas personas que ponen la falsa ciencia, ¿verdad? No están en armonía con la palabra de Dios. Generalmente estos científicos que crean el error y son expertos en el error, pues nunca leen la palabra de Dios. Nunca estudian la palabra de Dios. No tienen una comunión diaria con Dios. La ciencia, como vimos esta semana, debe de llevarnos a Dios. Debe de llevarnos al origen divino de Dios. Debe de llevarnos a motivarnos, ¿verdad? A estudiar la palabra de Dios. A alabar a Dios. A ver en la ciencia, ¿verdad? En las cosas que encontramos, un modelo perfecto de Dios. Cómo Dios nos dio cosas para entender, para salir adelante. Nosotros debemos de reconocer, ¿verdad? A ese gran maestro, a este gran científico. La verdadera ciencia exalta a Dios, no lo hace a un lado, ¿verdad? Pero tristemente nos encontramos con una ciencia falsa, que su primer punto es hacer a un lado a Dios. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque muchas veces sabemos que una evidencia de física, ¿verdad? Una evidencia científica no lo es todo. Siempre debemos estar acorde a la palabra de Dios. Pero ahora vamos a entrar, decíamos más, no puede haber en ciencia nada que sea contrario a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque esta semana nos enseñó la lección, porque tanto la ciencia como la palabra de Dios tienen un creador, y ese creador es nuestro propio Dios. Y no pueden ir en contra, tienen que ir en armonía, ¿verdad? Pero también la Biblia nos habló de un versículo clave, un versículo que nos gusta mucho, ¿verdad? En esta parte. Proverbios 1:10. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará a todos abundantemente y sin medida te será dada. Pastor Dani, ¿qué podemos decir de este versículo, de la falta de sabiduría? ¿Cómo podemos realmente ser sabios nada más pidiéndoselo a Dios? Si yo nada más le pido a Dios sabiduría, ya voy a ser sabio. Seguramente cuando leemos a Salomón, cuando recordamos este principio que acaba de mencionar, que el apóstol Santiago profundiza un poco más acerca de la sabiduría, es importante ir hacia de dónde proviene esa sabiduría. Si Santiago y Salomón en el libro de Proverbios declaran esa palabra, este concepto, sabemos cómo se manifiesta en nuestra vida. Salomón, ¿quién era o quién llegó a ser debido a que siempre buscó a Dios en primer lugar? Esperaba a Dios otorgarle cuanto él anhelara o los anhelos de su corazón, porque le propuso darle o concederle lo que él esperaría o pediría.
Salomón pidió sabiduría. Salomón pidió el temor a Dios, el cual declara Proverbios 1:7, como usted lo ha mencionado, y que si bien es cierto, esta porción es maravillosa cuando recordamos de que dice el principio de la sabiduría. Esta sabiduría se ha dado a todos los seres humanos, porque en un nivel que hemos adquirido por la gracia de Dios, hemos estado estudiando una vida académica, un nivel profesional, si, para quienes tuvimos la oportunidad de estudiar una licenciatura, estudiar en la universidad, estudiar diferentes cosas en las cuales notamos que la misma ciencia se revela o se muestra a través de lo que notamos en todo en nuestro entorno. Pero no importa cuánto hayamos estudiado, cuánto hayamos avanzado, si no olvidamos ese principio que Dios nos dejó, el temor a Dios. Si nos olvidamos de ese temor a Dios y olvidamos quién es el creador, sustentador y que se manifiesta en nuestra naturaleza y en nuestra vida diaria, entonces nos volvemos ignorantes, absurdos. Y entonces escuchamos y leemos o releemos esta porción que encontrábamos en este día precisamente, que un ganador del premio Nobel, un ateo, un hombre que estudia el universo y sus fuerzas físicas, escribió: cuanto más inteligible es el universo, más absurdo parece. ¿Cómo puede ser que entre más conocemos cómo funcionan muchas cosas en este universo, en este mundo, en esta tierra, en nuestra vida, en nuestro entorno? ¿Cómo puede parecer más absurdo? Nosotros así nos asombramos, pues, de la naturaleza, del poder de Dios, de cada cuadro, de cada música o pieza que escuchamos en medio de nuestra alabanza, sea para Dios o sea a la música que el mundo secular escucha, a la literatura que algunas veces leemos y que nos damos cuenta que todas esas artes, toda esa ciencia, todos esos conocimientos pueden ir en torno hacia el temor a Dios o pueden, como ya lo mencionábamos, olvidarse de quién es el creador. Por lo cual dice este mismo versículo, los insensatos, los necios, pudiendo de parafrasear, podríamos hasta agregar, los ignorantes desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando despreciamos a Dios, cuando ignoramos a Dios, cuando sacamos a Dios de este entorno, cuando no alabamos a Dios, no damos la gloria a Dios, entonces nos volvemos necios, nos volvemos ignorantes, nos volvemos insensatos, porque despreciamos la fuente de la sabiduría, la fuente de toda la enseñanza, que es la palabra de Dios, como ya se mencionó y se dijo, es el primer libro de texto, es el magnífico ejemplar que nos muestra toda obra de Dios, para que estén de esta manera, no importa cuál sea la circunstancia que vivamos. Hay mucha música que en este mundo da honor a la mujer. En el romanticismo, en la música que tiene su lugar, tiene su entorno. Pero vuelvo a insistir, toda ciencia, toda arte, sea música, sea literatura, sea pintura, sea escultura, sea lo que fuere, sí, deja a Dios a un lado, es insensatez. Muy bien, pastor, muchas gracias. El versículo nos dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Cómo se hace esto? Miren, en Consejos para los Maestros, en la página 44, dice que debemos estudiar la Biblia. No nada más leerla, estudiarla.
Y nos da este consejo: mientras estudiamos la Biblia, los ángeles del cielo están a nuestro lado para iluminar nuestra mente y protegernos contra los engaños de Satanás. Así es de que cuando estamos estudiando la Biblia, no estamos solos, los ángeles están ahí, pero si queremos sabiduría, tenemos que recibirla de la fuente adecuada, que es la palabra de Dios, y estudiarla. No hacerle como, o sea, no sé si han visto en las redes sociales a un niño asiático, que parece que se está preparando para un examen, y abre un libro, y comienza así como a juntar las letras, y se las echa también. Y da la vuelta a la hoja, y junta las letras, y se las pone. Así como si por ósmosis, ¿verdad?, entrara la sabiduría a la mente. Y eso no es así, ¿verdad? Sabemos que eso no es así. Para obtener la sabiduría, nosotros tenemos que conocer a propósito de Dios. Ir a la fuente de sabiduría. ¿Y cómo se hace eso? Por medio de su palabra. Ya lo dijo el pastor Dani, ¿verdad? Hablamos de la falsa ciencia, pero también la falsa educación artística, ¿verdad? El falso teatro, el falso cine, las falsas danzas, todo aquello que lleva a la adoración del mismo hombre y no nos lleva a Dios. Hay muchas películas, ¿verdad?, en el cine que solamente son para entretener, no son educativas, no nos llevan a Dios, nos aleja totalmente. Por eso muchas veces nosotros con argumentos podemos decir, yo no voy al cine porque esta película realmente no me acerca a Dios, ¿verdad? A lo mejor hay alguna película que me acerque a Dios, pero ya ese es otro tema, ¿verdad? Pasamos al tercer punto, Dios como sustentador. Pero antes de pasar a este punto, queremos preguntarle a Lupita, ¿hay algún saludo, algo en redes sociales? O Fabi, ¿tienes algo por ahí? O algo el nuevo micrófono, que decir, ¿no? Lupita, está cerrado. No quiere. Ahí está, ya se escuchó. Ya, gracias. Sí, muchas gracias. Lo que pasa es que se me había apagado el micrófono, pero gracias a Dios ya se estamos cerrando esta lección con saludos de nuestro hermano Pedro Gómez y Amalia Calva, quien también nos manda muchos saludos a la Iglesia de Portales. En YouTube tenemos unos comentarios muy interesantes de nuestro hermano Tito Cervantes. Me voy a permitir leerlos. Nos dice, sin la Biblia podemos perder de vista la enormidad de Dios, de su soberanía como creador y sustentador de nuestro mundo. En esta era muchos han llegado a adorar la creación en lugar del creador. Cualquier ideología y presuposición que niegue o excluya a Dios solo puede conducir al error. La educación cristiana no debe caer en la trampa de que Dios no existe. Dios en verdad es el creador de todo lo bello. El estudio de las artes y las ciencias puede y debe acercarnos al carácter y al corazón de Dios. Las escrituras deben ayudarnos a aprender a tener cuidado al comprender que no todo lo bello es necesariamente bueno o santo. Dios desea que su pueblo busque la sabiduría, que la atesore y abunde en ella. También nos dice que el conocimiento en sí mismo no es necesariamente algo bueno. El conocimiento puede, no solamente puede ser inútil, sino peor aún, puede generarnos un grave error. Muchos creen que las operaciones de la naturaleza se llevan a cabo en armonía con leyes fijas, en las que Dios mismo no puede intervenir. Esto es una ciencia falsa sin Dios. La naturaleza es la sierva de su creador. Dios no anula sus leyes ni tampoco obra contrariándolas. Las usa continuamente como sus instrumentos. Y también tenemos un comentario de nuestra hermana Mirna Castrejón que nos dice, Dios ama la belleza del carácter. Hablar de hermosura, de la santidad, es entrar en las cualidades de Cristo. Estudiemos y la sabiduría descansa en la palabra de Dios. Muchas gracias, hermanos, por sus comentarios. Muchas gracias, hermano Tito. Me parecen los puntos que usted está tocando muy importantes de la lección de esta semana. Hermana Mirna, muchísimas gracias también por su comentario. Muy bien, ya vemos a nuestro hermano, ¿verdad?, en las redes sociales. Y terminamos
el último punto, ¿verdad? Lo desarrollamos de esta forma como Dios, como sustentador. Pastor Dani, hubo un diálogo entre Dios y Job. Y en este diálogo Dios demuestra cómo Él es el sustentador. ¿Qué nos puede decir al respecto? En el libro de Job hay una declaración maravillosa que nos empieza diciendo el capítulo 38. Y yo creo que esta declaración que estudiábamos a lo largo de esta semana es la que nos sirve y es útil para sobre todo ver cómo Dios se convierte en quien es el centro de toda obra, de todo lo que sucede en nuestro entorno. Es el quien permite que sucedan las cosas con una enseñanza, con un propósito. Hay este versículo 3 del capítulo 38 de Job. Y en este capítulo casi ya final, porque a partir del capítulo que citamos 38, 39 y hasta al final del libro de Job, encontramos cómo Dios se hace notar ahora en la experiencia de Job. Habiendo perdido sus posesiones, habiendo perdido todo cuanto él tenía, porque tenía sus hijos, tenía su esposa, tenía salud, tenía la seguridad que Dios estaba con él porque era un hombre íntegro, justo, temeroso de Dios. Pero ante la experiencia, la expectativa, las situaciones que hubo con los amigos, con su esposa que dijo a Job, ¿y por qué no maldices a Dios y ya te mueres? Ahora Job escucha esta declaración que dice el versículo 3. Ahora, ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Y cada una de las preguntas que Dios le presenta a Job, realmente Job no tiene respuesta. No tiene argumento, no tiene contraposición o contrarrespuesta a esta pregunta o a estas preguntas que Dios le menciona. Porque ¿quién es el quien nos ha permitido tener todo cuanto tenemos en nuestro derredor? No es nuestro conocimiento, no es nuestra inteligencia, nuestra capacidad de entender, de comprender, de asimilar y aún de poner en práctica. Porque es cierto, la hermosura de nuestro Dios se muestra en su santidad. Dijo nuestro Dios, sed santos porque yo soy santo. Nos invita este versículo que estudiábamos también en la semana en cuanto a qué debiéramos dar a Dios. Salmo 96:9, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Adorar a Jehová. Realmente no podemos mencionar ninguno de esos conceptos que estos magníficos escritores o personas de ciencia o personas quienes contribuyeron a esta realidad que estamos estudiando, considerando, como a André Fletcher dijo, llegó a decir: déjame componer las canciones de una nación y ya no interesa quién haga sus leyes. Las canciones de una nación. ¿Cuál es la melodía que hay en tu corazón? ¿Cuál es la canción que nos favorece o que nos impone en este tiempo una influencia? Es poderosa. ¿Es de tristeza? Es de dolor como Job cuando estaba ya casi a morir, porque ¿qué aspiraba él en medio de la situación que estaba atravesando? La presencia de Dios lo fortalece. La presencia de Dios le responde y le da argumentos, le da la seguridad que no importaba cuál era su entorno, cuál había sido su experiencia, solamente la posibilidad de ser sustentado por Dios es lo que lo fortaleció.
la que lo vindicó y le dio el lugar que Job nunca perdió por causa de algún acto que lo hubiese separado de Dios, sino que Job se mantuvo en ese temor a Dios, en ese sentimiento, en ese valor, en ese principio que llegó a cultivar hasta ese momento en que comprendió que Dios nunca lo había dejado. Permita Dios que tú y yo seamos invitados como Job. Seamos instados como Santiago lo citó y que ya lo recordábamos hace un momento, esa porción del capítulo 1 de Santiago. Y seguramente en estos versículos que siguen hacia ese motivo de pedírselo a Dios, dice el versículo 6 de Santiago 1, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. Y seguro que no podemos dudar de la fortaleza que Dios nos concede día a día. No podemos dudar que las artes que Dios nos ha concedido, como lo son aún el entretenimiento, aún el dibujo, la pintura, la música, la literatura y todas esas artes que, si bien es cierto, se dan a conocer también en la biología, en la microbiología y partes de la ciencia que son muy específicas, muy asimilables, nosotros podemos ver a ese pequeño ser que se gesta en el vientre materno. ¿Cómo podemos creer en esa evolución que puede darse a través de la madre que va viendo día a día su crecimiento, su desarrollo, hasta que lo ve nacer? Hasta que lo ve mostrarse a este mundo, a los padres, a los seres amados y a cada persona que existe en este mundo cuando nacemos. Permita Dios que en este principio podamos siempre dar gloria a Dios en ese sustento que tiene para con nosotros en todo momento. Gracias, pastor, muchas gracias. El diálogo que hubo entre Dios y Job, ¿verdad? Son preguntas que hablan sobre la majestad de Dios. ¿Cómo Dios fundó la tierra? ¿Cómo Dios le puso sus medidas? ¿Cómo Dios hizo que no se cayera, que se mantenga flotando? ¿Cómo Dios hace que el mar no se desborde? Y todo esto le decía a Job, Job, no te preocupes, yo estoy sustentando este mundo. Ahora, ¿de qué forma podríamos, nos estamos pasando por alguna situación difícil? A lo mejor la enfermedad ha tocado a tu puerta, incluso nosotros como iglesia, ¿verdad? Hemos sufrido la pérdida de algunos hermanos, la muerte nos ha arrebatado de nuestro lado. ¿Cómo podemos, a pesar de estas situaciones, tener la convicción de que Dios nos sustenta? ¿Cómo podríamos hacerlo, pastor? Y con esto vamos concluyendo. ¿Nos podría dar su conclusión de la lección de esta semana de una forma breve, porque ya no está ganando el tiempo? Una de las cosas que me gustaría que tuviésemos a bien tener en mente para esta lección es lo que la lección misma nos menciona en el punto final del día viernes. Y es esta la pregunta que nosotros tenemos hoy y que pudiese ser la conclusión de lo que hemos estudiado. ¿Qué estímulo nos ofrece esto, cualquiera que sea nuestra experiencia educativa o profesional? El que Jesús haya venido a este mundo no como un gran científico, porque hubiese recibido honor y gloria en ese entorno. No como un gran músico o una persona que haya traído innovación o un intérprete musical. Dice la lección que vino como un humilde artesano. Y aún así, que él era evidente que estuvo presente en la creación, aprendió como una persona común, como cualquiera de nosotros. Pero aún así,
cumplió sus deberes obedientemente. Quiera Dios que aunque no todos los cristianos somos llamados a enseñar en escuelas o en universidades o en las aulas, cada uno de quienes creemos en esta gran sabiduría, en este conocimiento, en esta capacidad de pensar y decidir, seamos guiados a enseñar a los demás con palabras y con hechos, porque es lo más significativo, es el aula más maravillosa que nosotros podemos tener, los hechos, sea con nuestro entorno que fuere, así a bien tomar en cuenta. Muchas gracias. Vamos a darnos cuenta de que lo podemos hacer intencionalmente o tal vez sin darnos cuenta, siempre transmitimos una educación y un conocimiento. Quiera Dios que esto siempre sea en el entorno del temor a Dios. Muchas gracias, Pastor. Gracias por tus aportaciones, por lo que hemos aprendido esta mañana. Y para finalizar, ¿verdad? Mi conclusión es que a pesar del pecado, a pesar de que entró el pecado al mundo, a pesar de que hubo un diluvio que cambió la estructura física del mundo, toda la naturaleza, a pesar de que estamos viviendo una pandemia, a pesar de que hemos perdido seres queridos, Dios todavía es el sustentador de nuestras vidas. Y esta mañana yo he aprendido que tengo que estudiar más mi Biblia, confiar más en Papito Dios y no dejar que mi vida espiritual se apague. Al contrario, tenemos que hacer que nuestra vida espiritual siga creciendo día a día. Mis hermanos, muchas gracias por seguir esta transmisión, por acompañarnos en el repaso de esta lección y que tengan un feliz y muy bendecido sábado. Gracias. Para finalizar la escuela sabática, hermanos, quiero agradecer esta mañana a tanto el poder de Dios. Ah, ok. Ay, perdón. Muchas gracias, Lupita. Gracias, Fabi. No, muchas gracias a ti. Gracias. Una lección muy bendecida. Muchas gracias. Gracias, Fabi. Sí, les invito a inclinar el rostro para orar. Padre,
cielo que estás en el cielo, santificado tu nombre, Señor. Gracias porque por este medio nos podemos reunir para estudiar tu palabra, para adorarte, para alabarte. Y que nos cuides en todo momento. En Jesús, amén. Esperamos que en sus casas nos puedan acompañar en este culto con el himno número 53, Oh Amor de Dios, himno 53. Entonémoslo en casa todos juntos.
Amén. A continuación, buscaremos en nuestras casas, en nuestros himnarios, el himno número 378, Oh, qué amigo nos es Cristo, himno número 378, los invitamos a entonarlo con gozo y con júbilo en sus casas. Amén. Ahora entonaremos nuestra doxología con el himno número 22. Thank you.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te agradecemos tanto por este día santo para glorificar y entonar tu nombre. Señor, bendícenos a cada uno de los que estamos aquí presentes y los que están en casa. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Buenos días, hermanos. Feliz sábado tengan todos ustedes. Me siento muy contenta de poder saludarlos, aunque sea a la distancia, y a los pocos que están aquí presentes, me da mucho gusto poder verlos y saludarlos. Agradezco mucho a Dios porque todos los que hoy se han podido conectar a través de las diferentes plataformas para poder estar todos unidos hoy para alabar el nombre de nuestro Dios. La Iglesia de Portales les da la más cordial bienvenida por mi conducto, esperando que el culto del día de hoy sea de gran gozo para todos nosotros. Los invito, hermanos, a buscar en sus seminarios el himno número 6, Hosana, para seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Les invitamos a entonarlo con júbilo desde sus hogares. Hermanos, los invito desde sus casas a inclinar nuestros rostros. Los que estamos aquí, si es posible, ponernos de rodillas. Vamos a tener la comunicación con nuestro Dios. Señor, te damos gracias por todos estos momentos que hemos pasado contigo. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí en tu casa de oración, alabando y glorificando tu nombre en este día santo. Señor, también, Señor, te pedimos que tu misericordia y tu amor esté con cada uno de nosotros. Especialmente, Señor, te pedimos por todas aquellas personas que están pasando momentos difíciles. Te pedimos por la familia León, por las familias que también están en problemas de salud, Señor. Tú eres misericordioso, tú eres grande, Señor, y siempre, siempre has estado con nosotros. Bendice a cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor, al pueblo de México y a todo el mundo, Señor, que estamos pasando por esta crisis tremenda. Padre, en este momento también te pedimos por el pastor José Seúl Trejo, que es el pastor que va a estar dirigiéndose con nosotros esta mañana, que tu Espíritu Santo esté con él y que todo lo que hable y que derrame sea de boca, sea para glorificar y glorificar tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Probad y ver. Historia de hoy. Remedios que salvan. La vida en el interior estaba llena de desafíos.
las oportunidades eran mínimas y no había un trabajo para mi padre que garantizara lo suficiente para nuestra supervivencia. Para llevar algo de dinero a casa, mi hermano mayor y yo, todos los días, circulábamos entre los autobuses vendiendo dulce de caña en la terminal. Durante mucho tiempo, contribuimos con el sustento de la familia a través de la venta de los dulces. Yo era pequeño y ayudaba a mi hermano cargando las cajas de rapaduras. Acostumbrado al trabajo, conseguí mi primer empleo a los 14 años en una farmacia. Yo ganaba poco, pero nunca dejé de devolver el sagrado diezmo al Señor. A pesar de ser joven, yo era muy responsable con las cosas de la iglesia y entendía el plan de Dios para mi vida. Él siempre estuvo conmigo bendiciéndome y nunca dejó que me faltara nada. Independientemente del tipo de labor que yo hacía, siempre estaba observando el movimiento de la tienda y poco a poco fui adquiriendo un gusto por aquel trabajo. Muchas veces, yo soñé con abrir mi propio negocio. Yo soy Flavio Lemos y esta es mi historia. Los años pasaron y yo crecí en la empresa. Llegué a ser gerente y más tarde supervisor de ventas. Aprendí todos los secretos de la profesión y después de algunos años de experiencia en el área administrativa, yo abrí mi propia farmacia. Yo sabía que enfrentaría grandes obstáculos, pero la confianza en Dios me hizo avanzar con seguridad. Hoy, junto con mi socio, administramos la red de farmacias más económica y está entre las más prestigiosas de la región. Nuestros colaboradores están insertos en el contexto de las bendiciones de Dios y diariamente se hacen cultos matutinos al inicio de cada jornada. No enfrentamos grandes crisis en la vida ni pasamos por repetidos altos y bajos. Nuestra vida siempre ha sido regida por los consejos de la palabra de Dios y eso ha sido muy bueno para nosotros. Comenzar prácticamente de cero y emprender no es fácil en nuestro país, pero sigue siendo una buena opción para el pueblo de Dios. Para vencer, es necesario trabajar de manera dura, honesta, constante, siendo fiel a Dios y teniéndolo como socio. Durante todos estos años hemos estado involucrados en el evangelismo y en la construcción y reforma de templos, apoyando los proyectos misioneros de la iglesia en nuestra región. Pero tenemos plena convicción de que todas las cosas han cooperado para nuestro crecimiento, tanto espiritual como material. Alabado sea nuestro Dios por el trabajo y por nuestra familia. Hoy es un día muy especial. Durante las grabaciones de esta película, Manuela, mi esposa, que estaba embarazada, dio a luz a nuestro segundo hijo. Otra gran bendición en nuestras vidas. Yo creo que Nicolás no quería quedarse fuera de nuestro Probad y Ved. Y ahora los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Invito a los diáconos que pasen al frente. Llegó el momento de alabar a Dios con nuestras ofrendas y diezmos. Ya saben, hermanos, los que están viéndonos por las redes sociales, la manera de poder depositar nuestros diezmos y ofrendas. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos has ayudado, porque tú de alguna manera nos has hecho tener trabajo, tener manera de mantenernos en estos momentos tan difíciles. Te agradecemos a todos, te agradezco, Señor, y que bendigas a toda aquella gente que va a depositar sus diezmos y ofrendas, que se multiplique y sea bendecido cada una de las monedas que ellos depositan, Señor.
y los que no han podido por alguna razón, tú sabes cuál es el tema, Señor, tú sabes cómo pueden ellos, en qué momento están pasando para no poder cumplir con tus mandamientos de dar ofrendas y diezmos, Señor. Pero sin embargo, tú eres misericordioso y sé que pronto le vas a dar los medios para que ellos se sientan el privilegio de honrar y glorificar tu nombre por este medio. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonemos las estrofas del himno 522. Suenen las palabras. Los invitamos a hacerlo desde sus hogares. Suenen las palabras del buen Salvador, o tráenme el diezmo al granero. Aclamada a Cristo, dueño y creador, hazme lo mejor primero. O tráenme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero, en misiones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal la ofrenda. Muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Otra vez me el diezmo al granero. Abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. Otra vez al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero, bendiciones abundantes pondrá. Ahora, hermanos, tendremos un canto especial que lleva por título Vaso de Alabastro por el cuarteto Adoración. Perfume de amor.
nubes espesas al andar, cubriendo cielos al orar. Si existe un Dios en lo alto, ya me cansé de caer. Úngeme con tu gran poder. Soy un vaso de alabastro, soy el perfume del Señor, mi alto precio pagó. Jesús, si desprecia el mundo da, y ya no encuentras la salida, en esos pies de amor te voy a llevar ante el Señor. Yo soy un Bien, hermanos, ahora ha llegado el momento para atender a los más pequeñitos de la casa. Los invito a todos los niños a que tomen un lugar especial ahí en sus hogares para que puedan escuchar la linda historia que está preparada el día de hoy para ustedes y que va a estar a cargo de Anita Vázquez Figueroa. Comunicándose con Dios. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Hola pequeños, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Quiero preguntarles una cosa. ¿A ustedes les gusta orar? A mí me encanta orar. Diario oro. ¿Ustedes leen o les leen la Biblia diariamente? Yo diario leo mi Biblia. ¿Saben de qué va a tratar nuestra historia de hoy? Nuestra historia de hoy va a hablar de la vida devocional de nuestra hermana Elena G. de White. ¿Qué hacía ella para acercarse más a Dios? Bueno, como ya lo habíamos comentado anteriormente, la hermana Elena G. de White era conocida por vivir su vida pegada a Cristo Jesús. Ella inspiró a muchas personas a acercarse a Dios, y no solamente por lo que decía, sino por el ejemplo que ella daba. A ella le encantaba hablar de Cristo Jesús a todas las personas que se le acercaban. Ella tenía unos comportamientos de verdaderos seguidores de Cristo Jesús. Desde niña, ella leía la Biblia y conforme ella iba creciendo, cada vez le interesaba más y más. A los 17 años, ella fue llamada para ser una profetisa. Y de ahí en adelante, cada que oraba, Dios se manifestaba con ella mediante visiones. Es muy importante orar para comunicarnos con Dios. Hay que decirle todo lo que pensamos, todo lo que sentimos. Hay que contarle cómo estuvo nuestro día. Hay que leer la Biblia. Es muy importante que todos nosotros leamos nuestra Biblia, ya que es una de las maneras en las que Dios nos responde. Nosotros al abrir la Biblia podemos encontrar muchas respuestas a las dudas que tenemos.
Si no sabes leer, puedes pedirle a tus papás o algún adulto que te ayude a leerla. Tiene historias maravillosas que te van a encantar. No te canses de orar y de leer la palabra de Dios. Te invito a que inclines tu cabeza para elevar una oración al cielo. Querido Jesús, te agradezco porque me has dado un sábado más de vida y quiero que tú me ayudes a vivir una vida plena como la hermana Elena G. de White. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora les invito a abrir nuestras santas escrituras. En el libro de Salmos 103, del 1 al 5. Dice así: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias y el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacía de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermanos, tenemos el privilegio en este día de tener una visita muy especial. El pastor José de Seúl Trejo. Pastor, él es el presidente de la Unión Central. Está aquí con nosotros para que toda esa semana nos va a hablar de semana de gratitud. Pastor, bienvenido a la Iglesia de Portales. Feliz sábado, apreciados hermanos. Que Dios les bendiga. Es un placer saludar a nuestros hermanos en sus diferentes hogares, lugares, y también el poder abrir la palabra de Dios en esta semana de gratitud que ahora inicia, que hoy inicia. Creo que llegar a esta altura del año, de nuestros corazones rebosa de muchos motivos de gratitud, porque hasta aquí el Señor ha sido con nosotros. Y antes de continuar, déjeme hacer, siempre hago una oración corta, por favor. Vamos a orar. Querido Padre, ruego tu bendición al hacer uso de la palabra de Dios. Bendice el alimento espiritual y a cada uno de tus hijos. Te lo agradecemos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está llena de acciones de gratitud. Llena de acciones de gratitud. En Génesis se expresa gratitud por los regalos de la creación. Expresa también gratitud por el medio ambiente que el Señor fue proveyendo para sus hijos. Y por supuesto, por la compañera de la vida. Qué hermoso es recibir un regalo de esa índole. En Éxodo vibra la gratitud por la protección divina de Dios en medio de las adversidades y contratiempos que el pueblo de Israel enfrentó en su peregrinar. Y en Apocalipsis, yo no me puedo detener en cada uno de los libros, pero en Apocalipsis encontramos gratitud por el mundo mejor que se ha prometido para seguir viviendo nuestra historia de amor.
entre el pueblo de Dios y el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, la gratitud da sentido a nuestro pasado, trae paz para el día de hoy y crea una visión para el mañana. Pero también ninguna gratitud es más adecuada que la gratitud para conocer el estado interior de un corazón que está agradecido por cada una de las manifestaciones que Dios brinda a sus hijos. La gratitud es la actitud correcta del corazón, perdonado, redimido y bendecido. ¡Qué maravilloso es! La gratitud no es un simple acto, ni se agota en un gracias. Es una manera de ser, es una actitud de vida, Esta mañana quiero detenerme en una epístola de la Santa Biblia. Por favor, los que gusten, allá en su hogar, tome su Santa Biblia, Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Esta es una epístola muy amistosa, Había una gran relación entre los hermanos de Filipos y Pablo. Dice 1:3, doy gracias, Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y hermanos, yo quiero decirles que a pesar que desde el mes de marzo este año se transformó en un año accidentado, el Señor se ha acordado de nosotros, alabado sea su nombre. Aquí lo dice: Me acuerdo de vosotros siempre en todas mis oraciones. ¡Qué maravilloso! ¿Cada cuándo se acuerda el Señor, hermanos? ¿Cada cuándo? ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Qué bendición! Hermanos, en toda esta epístola vemos acciones de gratitud. Y esta es una epístola de acción de gracias. Sí, Pablo era un hombre muy agradecido. Por tiempo no se los voy a decir, pero si usted recorre cada una de ellas, sí, si usted va a Primera de Corintios 1:4, Primera de Corintios 1:4, usa la misma fraseología, la misma. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Qué lindo. Hay tres cosas, mire. Número uno, empezaba con un saludo. Número dos, seguía con una acción de gracias. Número tres, abordaba la problemática de las iglesias. Esa era la característica de las epístolas del apóstol Pablo. Esta epístola tiene su peculiaridad. No se olvide que Filipenses fue escrito cuando él estaba preso en Roma. Y a pesar de estar preso en Roma, él quiere dirigir los corazones de sus hijos, dirigir sus corazones para que no olviden el gozo de ser hijos de Dios. Bendito sea su nombre. Si usted revisa la epístola a los Filipenses, hay una palabra muy permanente. Mire 1:4. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo. Si usted gusta, le voy a dejar una tarea. Lea hoy, porque está chiquito Filipenses. Lea toda la epístola y busque gozo, regocijo, gozaos. Y usted va a encontrar muchas veces la palabra gozo. Esta epístola nos lleva a expresarle al Señor gozo por
por la forma como Dios siempre, siempre obra en nuestras vidas. Esta mañana quiero decirles que gracias contiene 7 letras. Gracias, 7 letras. Pero tiene un enorme poder en nuestra relación con Dios. La gratitud trae, mire, vida, gozo, regocijo y honra a Dios. Y honra a Dios. Eso es lo que trae. Eso es lo que trae. Y esta mañana déjenme mencionarles, hermanos, 4 impulsos del corazón de un hijo lleno de gratitud. Repito, 4 impulsos del corazón de un hijo lleno de gratitud. Número 1. Primero, la gratitud nos impulsa a obedecer a Dios. No se olvide, 4 cosas. La gratitud nos impulsa a obedecer a Dios. Y hermanos, la obediencia usted la encuentra desde la creación. Tristemente, en el capítulo 3 vemos los resultados de la desobediencia. No toques este árbol. Si lo tocas, mueres. Era cuestión de obedecer. Era cuestión de obedecer. Tristemente. Pero la obediencia, el corazón lleno de gratitud, debe de tener el impulso de obedecer a Dios, de obedecerlo. Por eso el agradecimiento comienza con Dios. El dador de la vida, el soberano, el sustentador, rey de reyes, señor de señores. ¿Qué dice la Biblia? San Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Sí, amamos a Jesús, demostramos su amor cuando nosotros guardamos y obedecemos sus preceptos, que son para nuestro beneficio. Nuestra motivación para la obediencia, hermanos, debe de ser el amor, porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Yo quiero decirles que, por eso dice su palabra, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ¿quién? Contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos. Sí, no se olvide. Un corazón agradecido obedece a Dios. Dos. Segundo, la gratitud nos impulsa a adorar al Señor con todo nuestro ser. Nos impulsa a adorar a Dios. El mensaje del tercer ángel nos dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Y honrad a aquel que hizo los cielos y ¿qué? Y la tierra. Bueno, hermanos, segundo, la gratitud nos impulsa a adorar al Señor con todo nuestro ser. Con todo nuestro ser. Oh, hermanos, solo Dios es objeto de adoración, de adoración. La adoración es parte distintiva de nuestra fe, de nuestra fe. Es más, Satanás quería adoración. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando Jesús fue al desierto, una de las cosas que Satanás quería era que lo adoraran. Pero para adorar, solo a Dios, bendito sea su nombre. Solo a Dios. Satanás le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Sí, la adoración es parte distintiva, mis hermanos. La lección de estos días, esto es lo que estaba hablando, es lo que hablaba. En un mundo en el que no solo se adoran ídolos de madera y piedra, se nos recuerda que hemos de adorar y servir al Dios que vive y reina para siempre. El deber de adorar a Dios estriba en la circunstancia de que Él es el Creador y que Él es el que todos los demás seres deben su existencia.
El culto al Creador se manifestará con reverencia, gozo y gratitud. Oh, hermanos, ¿se acuerdan ustedes el relato bíblico? No lo voy a leer, pero se les voy a dar la cita, Lucas 7, 36 al 50. La historia de cuando Simón invitó a Jesús para ir a comer a su casa. Lo invitó, se quería levantar el cuello, decir, tengo una gran amistad con el Señor Jesús, y todo muy bien. Pero de repente aparece una mujer en el escenario. Una mujer en el escenario. Y entonces él dijo, pues Señor, si tú supieras quién es esa mujer que te está enjugando tus pies. Pero no se olviden, hermanos, que ante Dios todo está descubierto. Y entonces usted y yo conocemos la historia. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba, ¿qué? Sus pies. Es un acto de adoración. Hermanos, Simón había inducido a esa mujer a la prostitución. Y por eso le dijo Simón, desde que yo entré, ni siquiera me trajiste un lebrillo para lavar mis pies. Pero esta mujer, desde el momento que ella entró, no ha cesado de enjugar mis pies. Es un acto de adoración, porque ¿sabe qué? Es la vida de esa mujer había sido transformada por el poder que hay en Cristo Jesús nuestro Señor. La número dos, la gratitud nos impulsa a adorar al Señor con todo nuestro ser. Número uno, hermanos, la gratitud nos ayuda a obedecer a Dios. Número dos, la gratitud nos impulsa a adorar al Señor con todo nuestro ser. Número tres, la gratitud a Dios nos impulsa a ser genuinamente humildes. Genuinamente humildes. Sí. Hermanos, ¿saben que esta es una parte muy sensible? En la Biblia no hay muchas autodesignaciones de Dios, no hay. En el Antiguo Testamento Él dijo, yo soy. Dile que yo soy el gran. Pero en el Nuevo Testamento dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. De esas pocas cosas que dice el Señor, yo soy. Y esto es otra autodesignación del Señor. Y Él dice, aprended de quién, de mí, que yo soy manso y ¿qué? Humilde de corazón. Hermanos, la humildad hace grande a una persona, pero eso solamente con la ayuda de Dios. Porque nuestro corazón, ¿qué dice la Biblia? Engañoso es el ¿qué? El corazón. Nuestro corazón es dado a la grandeza, a la supremacía, al egocentrismo, al yoísmo. Sí, el corazón así es. ¿Cómo lo ilustro? La oración de aquel hombre, el fariseo y el publicano que fueron a la presencia del Señor a orar. Y primero está el fariseo. Llega el fariseo. ¿Qué dijo, hermanos? ¿Qué dijo? Señor, yo doy mis diezmos. No como aquí los hermanos, estos hermanos no dan. ¿Sí? Digo, yo sí doy mi diezmo. Es más, Señor, ¿sabes qué? Mira, las cortinas que están, Señor, estas cortinas, pues mira, Señor, yo lo pagué. Yo sí doy. Y comenzó el yoísmo. Y mira, Señor, yo la verdad que yo sí vengo y te adoro. No como este pobrecito que no te trae nada. Y ahí estaba el pobre fariseo. ¿Saben, hermanos, que la gratitud nos impulsa a ser genuinamente humildes? Humildes. ¿Qué pasó con el fariseo? Mira, encontré estos párrafos. Dice, su pasión era su agenda
y su voluntad, no la voluntad de Dios. Su pasión era su agenda, no la agenda de Dios. Y era su voluntad. Se deshizo en elogios sobre sí mismo. Yo, en los inicios de mi ministerio, yo fui 10 meses asociado de un pastor. 10 meses me pusieron con él para aprender. Pero me mandaron a mi iglesia. Llegué soltero. Número uno, me dijeron: Pastor Zul, ¿vienes soltero? Ah, le dije: sí, todavía no me caso. Aquí no duran los pastores solteros. Está bien, hermanos. Número dos, ¿usted va a ser el pastor o va a haber pastora? Ah, le dije: no, pues vengo solo, así que va a haber pastor. Y ya, comencé a conocer a los hermanos. Y entonces me comenzó a decir, un hermano me dijo: Pastor, ¿cómo es la iglesia? Oh, le dije: pues bien, todavía nos falta pastor, pero pastor, yo soy el pionero. Y comenzó como el fariseo. Así, le dije: ¿y qué es eso? Ah, pastor, dice, nosotros desde los cimientos. Y comenzó a decir él: desde los cimientos, el templo, cargamos botes de cemento para levantar la iglesia. Me estaba hablando un fariseo. De paso, hermanos, cuando usted le dé algo a Dios, no esté mencionándolo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Se acuerda qué dice la Biblia? No sepa tu mano derecha, que lo que hace tu mano, ¿qué? Sí, claro. Claro. Por favor, cuando usted dé algo a Dios, déselo y se acabó. Porque el amor de Dios es incondicional. Pero este hombre dice: oiga, pero ¿qué pasó, hermanos? En cambio, el publicano reconoció la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. La humildad al humilde hombre que reconocía la misericordia de Dios. Para el humilde, todo lo que recibe es motivo de agradecimiento. Es motivo de agradecimiento. Por eso la Biblia dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y dice: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Que en esta mañana el Espíritu Santo nos conceda su poder, su asistencia, para que ustedes y yo seamos personas agradecidas y que nuestra humildad honre y glorifique el nombre de nuestro buen Dios. Número cuatro, la última: la gratitud nos impulsa a predicar a Dios. La gratitud nos impulsa a predicar a Dios. Ay, hermanos, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, adquirimos un compromiso con Dios de predicar su evangelio. ¿Se acuerdan de aquel hombre que fue transformado por Dios? ¿Sí? ¿Se acuerdan? El endemoniado. ¿Qué le dijo? Señor, quiero ir contigo. Lo primerito que pasó fue, sintió el impulso de ir a predicar con Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Mi hijo, tranquilo, regresa a tu ciudad, ve con los tuyos y diles cuántas cosas ha hecho Dios contigo. Y él fue el primer predicador en Decápolis. El impulso, la gratitud nos impulsa a predicar a Dios. Sí, Filipenses 1.5, la misma epístola en la que basamos el mensaje, dice aquí: por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Dice aquí, sí, estamos persuadidos en esto. Pero mire qué hermoso, hermanos, el versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros, ¿de qué, hermanos? Buena voluntad. Buena voluntad. Un corazón agradecido, su primer impulso es predicar el evangelio. La cooperación armoniosa significa trabajar juntos para la causa de Cristo, difundir su palabra, su evangelio. Algunos a la verdad predican a Cristo, pero ¿y nosotros cómo? El primer impulso de un corazón regenerado es compartir el evangelio a otras personas que todavía no le conocen. Un corazón agradecido hablará y compartirá
las buenas nuevas de salvación. Lo contrario es ingratitud. Es ingratitud. Y dice, ¿sabe qué encontré esta semana? Porque estuve predicando en otros lugares. Me encontré un parrafito que dice que la ingratitud es como envolver un regalo y no dárselo a la persona. Sí, la ingratitud es envolver un regalo y no qué. Y usted puede decir, qué bonito, sí, pero nada. Hermanos, apreciados hermanos, quiero invitarles a prepararnos para que en esta semana usted y yo tomemos decisiones importantes de ser agradecidos con Dios. ¿Cómo? De lo recibido de tu mano, ¿te qué? Te damos. No siempre es cantidad, es la forma como lo damos y de lo recibido de nuestra mano. La viuda, pues ella dio lo que tenía. ¿Y qué pasó? Fue mejor su ofrenda que la de muchos que echaron más. Hasta un cheque echaron, ¿verdad? Pero dijo, esta mujer dio más que ustedes. ¿Por qué? Porque es la forma como lo damos. Fue en mi tercer distrito, que pues llegué a pastorear. Y así rapidito la historia. Entonces, pensé a ver una hermana que me dijo, pastor, el tesorero no me da mi recibo. Y yo hablaba, hermano, denle el recibo a la hermana. Sí, pastor. Y iba a los cultos, eso sí, domingos, miércoles, viernes. Y, ah, pastor. Oiga, como un año. Estuve bien. ¿Por qué se queja tanto la hermana? Y, ¿me recibo, pastor? Y me recibo, pastor. Y, oiga, un día me agarró, pues no sé, en upside, ¿verdad? Un domingo. Y hasta en domingo, en sábado no me dejaba ni el domingo. Oiga, pastor, nuevamente le digo, ¿sí? Yo creo que usted no hace nada. Me digo, ay, joder, y comenzó a dispararme. Y le dije, sí, hermano, ¿y cuál es el problema? El mismo, no me dan mi recibo. Y le dije, hermanita, ¿sabe qué? Con mucho aprecio y cariño le quiero decir una cosa. Si usted, si para usted su recibo es más importante, no le dé nada a Dios. No, no, pastor, para mí la ofrenda, por eso, pero para usted parece que tengo un año escuchándola. ¿Sí? Por usted ya hubiera crucificado al tesorero. Por favor, si para usted su recibo es más importante, no le dé nada a Dios. Yo, desde el momento que yo lo he hecho, yo me olvido. Ya no es asunto mío. Ya cayó en los alfolí, ya cayó. Ya no es asunto mío. Ya es asunto de donde vaya y donde qué hagan con él, ya no es. Algunos quieren pedir cuenta. Oiga, ¿y qué hicieron con lo que di? Pues se lo dio a quién, se lo dio a Dios o a quién se lo dio. Ya no es mi asunto. En este tiempo de pandemia yo le agradezco mucho a mi pastor. Ellos no tienen un sistema electrónico, mi pastor cada mes va. ¿Sí? A veces estoy en junta y me dice, pastor, no lo quiero interrumpir, aviéntame en el balcón, y se lo ha aventado del balcón. Lo bueno que ha caído hasta ahí. Y es, aquí está, mi hermano. La semana pasada el pastor ya vino. Ya le di, ya le he dado. Pero, hermanos, yo quiero decir, la gratitud nos convierte en historiadores de las bondades del pasado, no de las desdichas. No de las desdichas. La gratitud es como el viento que arrastra las oscuras nubes de tormenta. La gratitud es la lente que ve lo que el alma mezquina no ve. Cuando al amanecer elevas una oración de gratitud al Creador, el corazón se ilumina como tu habitación con los primeros rayos del sol. Oh, hermanos filipenses, es un homenaje al carácter lleno de gratitud de la iglesia de Filipos. Ese era el carácter que distinguía a los hermanos. La carta refleja gozo, gratitud, compañerismo mutuo, sí, y amor como hermanos en Cristo. Y al llegar a la altura del 2020, como pueblo de Dios y familiarmente,
nos acerquemos al trono de la gracia para brindar gratitud al Dios que vive y reina para siempre. Que Dios bendiga su palabra. Termino leyéndoles este párrafo del Espíritu Profecía. Camino a Cristo. El alma puede elevarse hacia el cielo. Oiga esto. El alma puede elevarse hacia el cielo. En el corazón, en el cielo, en las alas de la alabanza a Dios. Es adorado con cánticos y música en las mansiones celestiales. Y al expresar nuestra gratitud, nos aproximamos al culto que rinden los habitantes del cielo. Que Dios bendiga a la Iglesia de Portales, a cada uno de sus miembros. Que Dios nos ayude. No se olvide, el impulso de un corazón lleno de gratitud. Obedece al Señor, adora a Dios, nos hace humildes para gloria de su nombre y nos impulsa a predicar el Evangelio. Dios bendiga su palabra. Agradecemos mucho al pastor José de Sur por estas palabras de las formas que tenemos que ser agradecidos con Dios. La obediencia, el adorar a Dios, nos impulsa a adorar a Dios con todo nuestro ser, ser genuinamente humildes y practicar la palabra de Dios. Gracias, pastor, por esas palabras y ojalá en nuestro corazón nos podamos mantener este tipo de formas de gratitud a Dios y todo lo demás van a ver cómo vamos a recibir bendiciones de nuestro Dios. Es el momento de entonar nuestro último himno, es el himno número 372, ¿cómo agradecer? A las instrucciones de nuestra directora de canto, por favor. Entonemos con júbilo en nuestros hogares el himno ¿cómo agradecer?
vamos a tener la oración final. Debo decirles que todos los otros días es virtual el mensaje, para que no venga a la iglesia. Sí, es virtual. Hasta el otro sábado es el cierre de la semana de gratitud. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias, porque abrimos tu santa palabra, siempre encontramos una invitación de tu parte. Señor, permite que el impulso correcto que debe de existir en nuestro corazón, tu Espíritu Santo lo implante en nuestra vida, para que podamos ser hijos agradecidos con el dador de todas las cosas, Cristo Jesús nuestro Señor. Que tu paz, tu bendición, tu amor y tu tierno cuidado sea con cada uno de tus hijos en esta iglesia y en sus hogares donde se encuentren con sus familias. Señor, nuestra última petición es: ven pronto a buscarnos, ya queremos estar contigo en el reino de los cielos. Gracias por todo. Te pedimos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.